En el marco del reclamo por el incumplimiento de algunas reivindicaciones, mañana los docentes e investigadores nucleados en ADIUN tendrán asamblea. Porque tenemos dos graves problemas. Por un lado, la cuestión salarial. Nosotros hemos tenido una oferta del gobierno que consistía en 4% con el sueldo de mayo, 4% restante en agosto y 4% con el sueldo de septiembre. Estamos ya a más de mediados de junio y todavía no hemos cobrado la primer cuota, es decir, este 4%, que está muy por detrás de lo que sería la inflación de marzo a mayo, y ni siquiera lo hemos podido cobrar. Supuestamente las autoridades dicen que a fin de mes irían a pagar lo que debían haber pagado el 1 de junio, no cumplieron. Entonces este es uno de los graves problemas que genera bronca y malestar en la docencia. A esto hay que agregarle la lucha que tenemos por la implementación del convenio colectivo de trabajo, que es ley desde el año 2015. Estamos en este reclamo para que se respete y tenga plena aplicación. Casos, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Filosofía y Letras. Quiero además refrescar la memoria que hemos tenido un caso parecido un año atrás en la Facultad de Ciencias Exactas, y fruto de nuestra lucha perseverante hemos logrado que el Consejo Directivo, hace un par de semanas atrás, de Ciencias Exactas, reconozca lo que es los derechos de la docencia en materia de carrera docente, en materia de promoción y en materia de regularización. En ese sentido, preocupados por esta situación, es que son los temas que va a abarcar la Asamblea General que vamos a hacer el martes por la tarde en la sede de la ADIUN, en Rioja 437. Invito a toda la docencia a que participe.